Pero quero saber si me podedes contestar, si mañán o Bloque e o PSOE empezan a gobernar e dicen: bueno, pois agora os collemos a vos e vades a levar todo o tema de arqueoloxía e todo, como o levaríades vos? Non quero meteros en un aprieto, pero si me podedes contestar, estupendo. Soy el de mayor edad, entonces contestaré. ¿Cómo lo haríamos? ¿A qué te refieres? ¿A la gestión de excavaciones de urgencia? Todo. Yo creo que la administración, y lo he hablado ya muchas veces, yo desde el año 1984 excavando, tiene que ser más clara cuando saca un pliego para una construcción de una infraestructura. Este tipo de estructuras negativas solamente se pueden ver cuando se hacen grandes obras de infraestructura. Cuando salen a concurso público, hoy se habló de Francia, se habló tal, Francia es distinta. INRAP es la empresa central que tiene, hay 6 o 7 empresas privadas solamente de arqueología en todo Francia, mira la extensión de Francia, mira la extensión española. Entonces ellos, cuando hay una obra de infraestructuras, sea ferrocarril, sea autovías, se lo dice el INRAP, el INRAP le dice: durante 2 años voy a trabajar ahí, esto cuesta tanto. Cogen el dinero, INRAP hace una planificación de esa intervención. Es la diferencia respecto a España. En España, cuando sale un tema de estos, lo que se sale ya es concurso público, hay un estudio de tipo de impacto ambiental que abarca diferentes, obviamente, actividades en arqueológicas, biológicas, de fauna, etc. Y coge una empresa. Una empresa, una constructora grande, que la constructora grande contrata luego a una empresa arqueológica y hace el tema. La empresa arqueológica siempre está bajo presión, siempre, del promotor. Me está retrasando, etc. Hoy he dicho, hoy a la mañana, hoy ha salido el tema judicial, Carreteras tiene que pagar 8 millones de euros a cada dragados por culpa de que, entre ellos yo, estuve trabajando y retrasé mucho la obra. ¿En cuál qué haría yo? Muy claramente, sale un concurso público y dejaría claro, marcado, qué actividades hay, qué había que hacer. Eso supone tener una cantidad de dinero determinada que muchas veces en el Estado español no puede hacer. Y entonces había que marcar claramente a las, primero, las empresas arqueológicas que vayan a concursar, tienen que tener, aparte de su código ético, un mínimo de principios de cuestiones que tienen que realizar. Marcaría cuánto, un dinero determinado para muestras, un dinero determinado para la actividad, simplemente quitar la tierra y tal, y la empresa constructora estaría siempre sujeta a la labor investigadora. No como estamos haciendo ahora, que nosotros vamos detrás de la actividad constructora. Eso tiene una problemática tremenda administrativamente. Entonces, lo que hay que hacer es, efectivamente, cambiar la voluntad política, dotar de medios económicos, gestionar. Yo creo que en la administración autonómica hay técnicos con más que suficiente capacidad para determinar qué cosas tiene que hacer y luego, en un libre concurso, hacer el tema de la investigación. Excavación, investigación y divulgación. Todas esas cosas. A partir, pero tiene que marcar los criterios claramente la administración autonómica. Eso es lo que yo plantearía. Es un tema complicado. Solo una pregunta, ¿no? No sé si me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero ¿por qué dijiste si ganara el Bloque o el PSOE? Quiero decir, yo creo que debería ser ganar a quien ganara. Sí, sí, o sea, pero es que en el PP ya no tengo esperanza. Ah, vale, vale. Entonces ahora entendí la pregunta. Vale, ahora entendí la pregunta. Yo lo sé, pero ellos me tienen ahí esperando. Cuando yo llegué por allí a preguntar, me dijeron: es que los arqueólogos en este momento no están, llevan 2 años discutiendo si tú montes yacimiento o no. Y yo me quedé: ah, vale, pues nada, yo tengo que cortar unos eucaliptos por culpa de los incendios y no sé si rezar o algo. No. Entonces, con el PP yo ya no tengo esperanza, no. Ninguna. Hombre, yo digo, creo que estamos todos de acuerdo en que la problemática es enormemente compleja, no es fácil. O sea, nosotros nos hemos enfrentado a situaciones de todo tipo en las excavaciones arqueológicas, hablando del ejemplo de Ventosiños, pues una cosa que se politiza, que a gente que yo creo
que no le interesa el patrimonio, va por allí simplemente por el hecho de hacer ruido, asociaciones que sí hacen una gran labor muchas veces en difusión del patrimonio, pero empezar a publicar noticias de forma reiterada sobre yacimientos arqueológicos que todavía están en investigación, eso no favorece nada la investigación, solo crea ruido, no favorece nada. Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que decía Francisco Elbert, yo creo que sí que tendría que haber una política, sobre todo en aras de publicar y de investigar, porque un arqueólogo termina una intervención arqueológica, tiene que comer y se va a otra intervención arqueológica, tiene que seguir comiendo y se va a otra intervención arqueológica, con lo cual no hay espacio muchas veces para publicar. Yo creo que este es uno de los problemas centrales, porque a pesar de que excavamos y mucho y de que venimos a un encuentro de este tipo y conocemos muchos yacimientos arqueológicos de gran interés, no hay un volumen de publicaciones, no se amplía ese conocimiento, no queda por escrito, verba volan, scripta manen, o sea, no queda por escrito. Tiene que quedar por escrito. Si no, todo esto que hacemos no vale para nada. Proyectos de diputación, de museo, cualquier proyecto. Si luego no queda nada por escrito, eso no sirve para nada, prácticamente. O sea, ¿qué le queda a la sociedad? No solo a la comunidad científica. ¿A la sociedad qué le queda de la excavación de Ventosiños si nosotros no publicamos un artículo o un libro? ¿Qué le queda? ¿Una conferencia que doy un día de media hora? ¿Eso es lo que le queda a la sociedad? Eso no puede ser. Eso es el primer problema, ¿no? En relación a la arqueología de urgencia. Yo creo que hay otro problema y que lo vemos mucho también, que son los yacimientos que ya son conocidos, no hablo de yacimientos invisibles, yacimientos que ya son conocidos y que un buen día se desarrolla un proyecto, se excava ese yacimiento, sale la noticia, todo el mundo está encantado, se hacen conferencias, bueno, y de repente se muere y vuelve a quedar otra vez abandonado y vuelve otra vez el proceso y otra vez. O sea, los yacimientos hay que mantenerlos vivos. Si yo hago un proyecto de excavación arqueológica en el Tecla, no tengo que hacer un proyecto igual el año siguiente, pero puedo hacer una campaña, puedo hacer unos sondeos, puedo hacer unas charlas divulgativas, puedo llevar a los... Tengo que seguir manteniendo el yacimiento vivo, si no, los yacimientos se mueren. Y yo creo que ahí hay una falta de, no sé si entendimiento entre patrimonio, los partidos políticos, no sé qué pasa. Pero hay muchísimos yacimientos que están totalmente abandonados y son yacimientos enormemente interesantes, yacimientos en el centro de ciudades. Eso también es un problema dentro del patrimonio, insisto, no me quiero ir un poco porque estamos hablando un poco de arqueología de urgencia, ¿no? Pero también hay muchos yacimientos que se conocen y están totalmente abandonados, yacimientos con largas cronologías y que están abandonados, yacimientos que han marcado una época, yacimientos míticos, por decirlo de alguna manera, en la historia de la arqueología gallega, y están abandonados y no se sabe nada de ellos. Entonces eso tampoco puede ser, no se puede excavar todo, evidentemente, no hay dinero para todo, pero hay una serie de yacimientos que hay que mantener y hay que conservar. Y en relación a la arqueología de urgencia, y por no extenderme, yo creo que... En fin, yo creo que la legislación cada vez ampara más a los arqueólogos. Es verdad que cuando yo empecé en la arqueología, por ejemplo, me acuerdo que todavía los arqueólogos éramos los pesados que retrasaban la obra y que todo el mundo nos quería sacar del medio. Y los ingenieros nos tenían allí, bueno, o sea, bueno, no sé, o sea, los ingenieros eran los ingenieros, los arqueólogos eran un estorbo, que a ver cuándo terminan y se van. Y yo en muchas obras me he encontrado con que a ver si se va el arqueólogo y resulta que si iba el arqueólogo pasaban 8 meses, ya había liberación y no entraban en esa zona. Y no era culpa del arqueólogo, era porque el desarrollo de la obra no implicaba todavía entrar en esa zona porque era mejor hacer un desmonte en otro lado y ya estaba. Nosotros no hemos puesto ahí los restos. Los restos están ahí y nuestra función es conservarlos, divulgarlos, defenderlos, protegerlos, investigarlos. Cuando excavamos en Ventosiños, y no quiero ser pesado, un señor del Ministerio de Fomento nos decía... ¿Pero qué más da que aparezcan recipientes cerámicos enteros? No hace falta excavarlos todos. Con excavar una fosa ya está. Y digo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, estamos hablando de hace 3.000 años de un yacimiento inédito y me dices que con excavar una fosa ya está. ¿Me explico? Entonces, bueno, un poco también el problema va por ahí, creo. Bueno, yo en relación con esto, y bueno, ya para echar un poco este tema y centrarnos un poco en las arquitecturas efímeras, ya que último... debate. De todas maneras, me gustaría reconducir esto en que precisamente estos yacimientos en los que aparecen estas arquitecturas efímeras, que por una parte, en algunos casos nos estamos enfrentando a estructuras inéditas, que no hay paralelos, que no sabemos muy bien a veces ni cómo abordar, hasta que ya vas collendo a experiencia de ir excavándolas y demás. O que se repetiu varias veces tamén. Outra dificultade engadida é que arqueoloxía, e se repetiu moitas veces onte e hoxe, é unha actividade que é moi lenta. Eu xa sei que vivimos nunha sociedade inmediata na que todo é o titular e temos aquí o xacemento, non sei, o que ten a cabana máis antiga, o que ten... e o noso traballo non é ese, é registrar todas estas estruturas ben, facer un bo registro. Eu creo que o que quedou aquí tamén patente estes días é que hai unha arqueoloxía, chamemos de
vamos a chamarlle profesional, que está facendo, leva moitos anos facendo traballo de moita calidade, que quizás non hai toda a colaboración e toda a interdisciplinaridade que sería necesaria, pero creo que tamén temos avanzado moito en estes anos, porque o panorama que poñemos hoxe aquí, si nos vamos 10 anos atrás, cando eu lin a miña tese, o sea, isto é como un... Creo que non somos conscientes do paso de xigante que demos nos últimos anos. E o decía cando abrimos as xornadas tamén, con todas as eivas que ten a investigación deste tipo aquí, si nos vamos, por exemplo, a Asturias, e culturalmente moitos dos grupos serían moi similares a estes que había aquí, e falta este rexistro na maior parte da... non se documentou ou non se divulgou, vale? Eu non conozco tanto a... pero teño preguntado en algúns congresos porque hai un miato aí de ocupación que non se sabe moi ben a que responde, porque houve obras públicas tamén que afectaron a zonas que son susceptibles de... E despois, que eu creo que tamén este tipo de encontros, aquela iniciativa que houbera desde a Dirección Xeral de publicar aquelas memorias anuais, que eran moi breves, eran, ao final eran unha ou dúas páxinas das intervencións do ano, eso era, para nós, era oro puro, porque servía un pouco para saber que se estivera facendo, non requería tampouco un esforzo grandísimo, pero sí que nos estábamos todos un pouco o tanto do que se facía, si ti tiñas un xacemento similar, sabías con quen contactar. E a verdade é que unha pena, eu quizás é un esforzo económico publicalo en papel a día de hoxe, pero creo que retomar esas actuacións arqueolóxicas de forma anual e publicalas en digital, que ao final tamén ten máis distribución, non só entre nós, sino que chega a máis xente, sería moi necesario. Bueno, non sei se hai algunha pregunta máis, se non eu tiña algunha cuestión. No. Vale, eu se non tiña algunhas cuestións que se me que fun anotando entre onte e hoxe, que podemos aproveitar para discutir un pouco aquí, teñen que ver con bueno, a problemática que xa vichedes que teñen estes xacementos, a variabilidade, que vedes que hai estruturas de moi diferente tipo, as funcións dos sitios, hai sitios que son claramente relacionados con habitación, eses campos de silos. Por algúns datos que estamos tendo no norte de Portugal, eses campos de silos a veces parece que están localizados ao lado dos campos de cultivo e que hai un procesado dos cereais en ese punto, se almacenan aí e despois se transportan aos lugares de habitación, por exemplo, e despois os contextos funerarios, que esos, claro, aquí na, bueno, vichedes esas imaxes que puxo Rita deses esqueletos que no noreste de Portugal sí que se conservan ben. Aquí temos o problema de poder chegar a asegurar un uso funerario dunha estrutura cando non temos nunca restos óseos. Que, bueno, vos fixeche deso o análise de fósforo, a concentración de fósforo indica materia animal. O que pasa é que, claro, non sabemos se son animais ou personas. Pero, sí, Filipe. Certificar que se hai un esqueleto ou non, para decir se é funerario ou non, que é importante tamén ver o entorno, os materiais. Sou pesada porque levo todo o tempo dicindo isto, pero hai, por exemplo, en ventosiños, hai as pezas das que falaches que ten perforacións, hai pezas igual en xestera de palinas, hai pezas igual en algún genguiforme que está excavado como en Xove. Bueno, pois eu penso que as cousas deberían orientarse un pouco por aí. Si son enterramentos probablemente de entre un abanico cronolóxico entre o 1500 antes de Cristo e o
o siglo IV antes de Cristo, que parece que as datacións deste tipo de xacementos oscila e de longa perduración, os enterramentos destas fases en Europa moitas veces non teñen ninguna vasilla na fosa. De feito, o de Ventosiños é unha riqueza enorme, non ter 4 ou 5 potes metidos nunha fosa é dun luxo impresionante. Entón penso que tamén se pode ir por aí, ainda que poda haber outras interpretacións. Eu penso que é interesante. Hai un montón de xacementos deste tipo xa en Galicia, hai 6 excavados. Todo apunta que pode ser necrópole de distintos períodos. Por lo tanto, teñen emplazamentos tamén un pouco diferentes. Entón, en canto se empecen a excavar, non sei, 10 ou 20 xacementos máis deste tipo, poderase definir un pouco máis este tipo de xacemento, en particular, tipo de Ventosiños. Xacementos con informes tan famosos que revolucionaron a historia no 2006, non? En Galicia. Pero bueno, pues, son pesada, hai que estudiar os materiales. Bueno, espera, esto está... Así está encendido. Sí. Sí, tienes toda la razón, hay que estudiar los materiales, evidentemente. Lo que pasa es que yo siempre digo que en arqueología, en historia, no se puede ser categórico. Entonces yo no voy a decir nunca que es un yacimiento funerario, porque las pruebas definitivas no las tengo. Evidentemente, los análisis de fósforo dan variaciones, evidentemente, tenemos esos discos perforados, que muchas veces he leído y he encontrado discos perforados hasta en Penal, en el Castro de Penalba, en Dombate, o sea, los he encontrado en muchas zonas. Entonces... esos muchas veces se vinculan con pesas de telar, mundo textil, la pesca y demás, pero cuando te los encuentras dentro de una fosa, dentro de un cercado, de un enclos que parece que tiene un carácter ritual claro, con esos vasos troncocónicos, con esas fosas, con todos esos rellenos, que además también aquí juega, yo cuando estábamos excavando en Ventosiños decía, es que aquí también juega el factor de la eliminación, si no es funerario, ¿qué es? A mí que alguien me diga qué es esta fosa, ¿no? O sea, no es un silo, esto no es un silo. No, como en un silo no metes un recipiente cortado por la mitad y discos. Sí, sí, a veces también salen fragmentados. A veces también salen fragmentados. Sí. Sí. En Ventosiños tenemos un... No, es que en Ventosiños tenemos un recipiente cerámico que aparece cortado por la mitad sagitalmente. O sea, que ya no sé ni cómo lo hicieron. O sea, cortado por la mitad sagitalmente. Eso, el carácter ritual es incuestionable. Y si no es una fosa funeraria, ¿qué es? Ahora, insisto, la prueba definitiva nunca la tienes. Hay fosas de ese tipo en la zona de Ávila, por ejemplo, hay fosas exactamente idénticas con el cadáver allí puesto. Y luego, claro, estamos ante la duda de que es un yacimiento inédito, nuevo, novedoso. No tenemos con qué compararlo. Porque... tú dices, bueno, hay yacimientos, en fin, yo estuve viendo la Roda de Barreiros, estuve viendo Ventosiños, estuve viendo el de Os Castros, estuve viendo varios, y yo homogeneizar también tengo mis reservas, o sea, que sean todos iguales y demás, yo tengo mis reservas, porque en la Roda de Barreiros, hasta donde yo sé, insisto, yo no soy especialista en prehistoria, yo excavé esto en 2013, ahora me he puesto un poco al día, pero por ejemplo, en la Roda de Barreiros, en el interior no les apareció nada, que yo sepa. No apareció nada en el interior. El foso no es un foso, es una zanja perimetral. Yo te estoy hablando de un foso de 2 metros. Ya no es cuestión de medidas y de tamaño, es que... En otros no hay cercado. En otros hay una zona circular, pero no hay el parapeto, no hay la masa de sedimentaria. Conocemos tan poco que yo ya, con lo poco que sabemos, empezar ya a tratar de establecer generalidades, a mí me cuesta. A mí me cuesta. A mí me cuesta, pero bueno, insisto, y no, tampoco sé lo del gens, a mí no me convence. Pero bueno, es una cuestión terminológica, tampoco... Es que construcción anular es aséptico, ¿no? Construcción anular es aséptico, es lo que es una planta, una morfología anular, es una construcción porque es una obra sedimentaria de tierra y es aséptico. Lo de gens ya para mí tiene otras connotaciones, yo ahí sería más... pero bueno...
Sí, por esto lo digo, pero bueno, insisto, también hay veces que también, yo me acuerdo cuando salió lo de la prensa y tal, aquello era tremendo. O sea, sí, es verdad. Pero bueno, yo creo que hay que ser sobre todo muy cautos, porque es un mundo muy complicado, muy complicado, es complejísimo esto. Y anda que no, estuve yo horas ahí, sin ser prehistoriador, pero sí, horas y horas y dándole vueltas y leyendo de aquí y de allá, es que me parecía increíble que no encontráramos nada similar en ninguna parte. Salvo esos ringworms en la parte oriental, que insisto, que tampoco podemos asimilarlos porque eso tendría una serie de implicaciones que también, cuidado. Pero es que, decía yo, no es posible que nos encontremos esto aquí, ¿no? Y que no haya... Bueno, esas sorpresas que da la vida. E outra cosa das que tiña notadas é que non podemos incidir tampouco tanto, porque, bueno, claro, en 30 minutos e... é complicado, e enlaza co que di Pili da importancia da cultura material e dos obxetos, porque quizás non foi moi evidente en todas estas estruturas, pero para estas comunidades da prehistoria recente unha peza de cerámica non é o que un plato para nós hoxe. Vale, os obxetos tiñan unha carga simbólica e moitas veces identitaria detrás, con moito peso. Entonces, isto que comenta Pili, que comentabas ti tamén, o sea, estas roturas intencionais, deposicións intencionais de obxetos que vemos repetidamente, non sei se antes, pero desde o bronce inicial, seguro que hai esas fracturacións de pezas, que sabemos que son pezas que non era tan fácil ter unha peza dese tipo, fabricala e durante un tempo e... para despois destruíla, pero hai esas destruccións intencionadas moitas veces, deposicións de unhas partes das pezas, de outras, no, bueno, tites tamén son nas Rías Altas. Hai toda unha biografía detrás dos obxetos que non dá en media hora tempo a profundizar e a poñer aquí de relevo, pero que é tamén super interesante para poder interpretar estes contextos. Incluso eses silos que vimos de almacenaxe que vos comentaba que pola forma, moitos deles sabemos seguro que son silos, pero que está dentro non é na maior parte dos, excepto casos moi, moi, moi excepcionais. Eu solo conozco un no sur de Portugal, no que está o cereal queimado dentro, que está aí, sí, está o cereal no sitio. Normalmente sempre volveron a recuperalo. De feito, por eso, eu creo que moitos deses muiños que vedes son marcadores deses silos, porque si ti tes que ir a recuperar o cereal e deixas nun sitio no que crece a vegetación e tal, despois localizar a fosa non é tan sinxelo. Entonces seguramente había marcadores que indicarían onde estaban eses silos. Pero que eses silos, biche de Sonte en Monte Buxel, hoxe en Monte das Cabanas tamén se viu, despois están cheos de parte, pode ser lixo que depositan aí no seu interior, pero despois hai outra parte de deposicións que son moi probablemente intencionais de clausura desas fosas. E volvendo outra vez a parte de que non temos eses restos óseos e a parte funeraria, claro, moitas veces a nós se nos queda desdibuxada, fosas deste tipo de almacenaxe en Cataluña, por exemplo, bronce inicial e medio, teñen enterramentos complexísimos no seu interior, con animais acompañando os defuntos e tal, pero claro, que nos toda esa parte a temos perdida. Xa a evidencia arqueolóxica é fragmentaria sempre, pero para nós aínda é moito máis fragmentaria, e de momento non hai. Sí, claro. Sí, desculpa, vou só acrescentar que no caso de Portugal, o António Valera, por exemplo, ele fala mesmo numa revolução empírica que foi despoletada por esta enorme quantidade de trabalhos de arqueologia de emergência ou preventiva, não é? E que no caso do sul de Portugal, que é onde ele trabalha, não é, e que escava o sítio impressionante dos perdigões, eu acho que isso, e isto foi inícios dos anos 2000, portanto já estamos aqui com uns 20 anos em cima de trabalhos deste tipo, de sítios
com estruturas negativas que até essa altura conheciam-se muito poucos e de repente eu acho que acontece um misto de duas coisas. Os próprios arqueólogos parece que também estão mais atentos e despertos para uma realidade que também ela própria parece que começa a ocorrer, a ver-se e que antes não se via. E o que me parece a mim é que, porque aparecem tantos sítios com estruturas negativas diferentes, de vários tipos, isso começou a levar a discutir mais o que é que são estes contextos e a analisar os seus enquadramentos. Porque estas estruturas, na verdade, podem ter tido várias funções ao longo da vida, não é? E, por exemplo, isso que estavas a falar de enterramentos complexos com animais e pessoas também acontece, também foi escavado pela Lídia Batista na Horta do Jacinto, em que há uma fossa com um enchimento complexo, não é? Vários depósitos, níveis pétreos, depois há um enterramento de um javali, depois há um enterramento de uma criança, há vários níveis intercalares, há fragmentos de moinhos que estão em baixo, que colam com fragmentos de moinho que estão em cima. Ou seja, eu acho que isto obriga-nos, e ainda bem, porque é mais desafiante, acho eu, a pensar sobre estas estruturas, os conteúdos, o que é que eles nos permitem dizer, e para depois podermos pensar o que é que podemos dizer sobre as comunidades, não é? De que forma é que as pessoas se relacionavam com os sítios, que tipo de atividades é que podiam fazer, que muitas vezes nós nunca vamos conseguir ver isso, não é? Ver completamente, mas é a discussão é que proporciona que haja, não é? Dinâmica, assim, estímulo e que surjam ideias novas, não é? Mesmo que, por exemplo, eu em relação às areias altas também sou muito cautelosa, não é? E agora tenho aqui estes dois elementos, vasos com pé alto que têm paralelos nos moldes para produzir sal e muitos termoclastos. Ok, então essas duas coisas juntas já me permitem dizer, ok, isto começa a fazer aqui algum sentido. Mas depois há muitas outras coisas que eu continuo a não conseguir responder, nomeadamente a função das fossas, qual o papel delas nesta cadeia operatória. Porque, na verdade, depois, quando nós procedemos a uma análise contextual, e quando temos a oportunidade de o fazer, o que se verifica é muita variabilidade e uma gama de cinzentos muito grandes, não é? Há coisas que são mais claras, outras escuras, e depois há muitas cinzentas que estão no meio e que nós nunca conseguimos ver bem, não é? E explicá-las ou tentar compreendê-las, é mais isso. Nada, en relación con, enlazando con que decías ti, que ao final o que se ve en estas cousas e quizás é o frustrante para o que ven aquí a intentar obter certezas é que canto máis sabemos, máis preguntas temos. Sí, claro. Cuantas máis analíticas e máis estudos realizamos, pues, sabemos máis, incrementamos o coñecemento, pero as preguntas tamén se van multiplicando. Porque, bueno, se ve perfectamente nas datacións de radiocarbono. Antes só había diñeiro para facer unha, se facía unha, era esa. Sí. Ahora podes conseguir diñeiro para facer 10 e de repente hai cronoloxías que non concordan e sí, demais, e tes que explicar eso. Entonces, cuanto máis información, pois máis preguntas e máis cuestións para o futuro quedan. Sí. E eu entendo que para quen non está dentro do traballo arqueolóxico quizás eso é un pouco frustrante, non? Pero bueno, é que hai poucas certezas en este traballo.
No sé si te tes... No, sí. Hola, ¿se podría añadir al estudio arqueológico, o deberíais, o creéis que sería necesario añadir al estudio arqueológico el estudio de ADN, que empieza a ser básico a muchos niveles, ¿no? En la incluso para complementar y cimentar las propuestas arqueológicas, ¿no? Y por otra parte, claro, esto habla de arqueología, estas jornadas de arqueología efímera. No hay nada más efímero que estudiar y luego arrasarlo con una autovía. Es el sino, a lo mejor, de esas cabañas, ¿no? ¿Creéis que a lo mejor se sale del asunto, creéis que existe suficiente arqueología de hipótesis, es decir, de perspectivas, de estrategias? ¿Creéis que existen en la arqueología? ¿Se está haciendo arqueología con hipótesis estratégicas para prospectar orientadamente, o se está la arqueología basando simplemente o sobre todo en este tipo de arqueología de urgencia, ¿no? Empezo co ADN, si queres. O principal problema que temos co ADN é que non temos osos. Vale, entonces... Tengo entendido que ahora en Atapuerca están empezando a utilizar los sedimentos para estudio de ADN. Ibai, de feito saliu a semana pasada, fai dúas semanas a extracción de ADN de un obxecto que sacou, puderon individualizar o ADN da muller que vestía un colgante de... a partir da extracción do ADN do propio obxecto, sin resto humano asociado, ¿no? De todas maneiras, en sedimentos se está sacando en cova. A sedimentación en cova non ten nada que ver con isto. Aquí todo o registro que temos está moi alterado por todos os procesos edáficos, procesos biolóxicos que afectan. Hai un montón de animais circulando desde formigas a roedores, están aí traballando, están as plantas, quero dicir que fora de cova o contexto é moito máis traballado e moito máis afectado por todo tipo de axentes, ademais despois das afectacións antrópicas que tamén influen en eso. Pero sí que en cova o tema ese do ADN sí que se pode obter de, ainda non tendo os osos, o que pasa que nos de momento non, para as nosas fosas de momento esa posibilidade eu creo que non cabería. Este tema es moi complejo. Yo ya dije en la mañana que hablando con un compañero, la transición del tercer milenio al segundo milenio es muy compleja. Lo que apareció en estructuras efímeras abarca muchos periodos históricos diferenciados. El tema del Castro de Valente, yo estaba trabajando en un anterior tramo viario, estaba Pablo, que estaba en mi empresa colaborando con ellos, no tiene nada que ver las estructuras efímeras de él con las que están apareciendo, por ejemplo, en la 54, en la zona de Arzúa. No tiene nada que ver. Son estructuras semíferas. Sabemos que hay un desarrollo evolutivo desde el neolítico, el megalitismo, hay túmulos que están clausurados también, se clausuran también con la ruptura de piezas y demás. Hay procesos mentales evolutivos que han perdurado hasta la edad del hierro. Es muy complicado. Yo he encontrado cistas en algún castro también. He encontrado elementos pertenecientes a cabañas neolíticas, enlucido de ramas, cistas pequeñas con un elemento interior, etcétera, muy destruidas, muy alteradas y tal. En la edad del hierro estamos hablando, claro, mi compañero Puy, pues habla de un yacimiento muy cercano ya a la edad del hierro ya. Y en la 54, como el resto de los compañeros que trabajamos en la 54, las estructuras son más distintas, se parecen más al proceso de evolución del neolítico final. Parece, con hablar de estructuras semifémeras, que estamos abarcando, que está todo claro, es todo lo contrario. Todo lo que estamos haciendo es aportar, creo que, más preguntas, más dudas, pero bueno, acabo al final de tanto preguntar nuestras historias, iremos definiendo lo que es, por lo que es o por lo que no es. Y eso nos va a llevar todavía,
yo creo que bastantes años todavía en llegar a conclusiones, y más ahora que la actividad arqueológica ha disminuido muchísimo. Y luego, en relación a lo que comentaba usted de las hipótesis, si se trabaja con hipótesis, yo creo que hay que diferenciar. Sí, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de arqueología, en realidad, ¿no? Lo que es la arqueología de urgencia, que evidentemente no está sometida a ningún tipo de proyecto, simplemente se hace una obra pública y se documenta un yacimiento arqueológico de la cronología que sea, y hay que excavarlo, pues la metodología apropiada, pero con unos tiempos determinados, con un presupuesto determinado, y que no siempre permite trabajos interdisciplinares, que sería lo ideal. Cuando usted comentaba los análisis de ADN, ojalá, o sea, todos los análisis que se puedan hacer, bienvenidos sean. Eso es la situación ideal, antropología, ADN, fósforo, cualquier análisis que se pueda hacer, eso va a favorecer siempre el conocimiento, ¿no?, del propio yacimiento. Y luego hay otra parte que es la arqueología, pues a lo mejor promovida desde las universidades, desde entes públicos y demás, en los que sí que puede haber un proyecto determinado. Los hay en Galicia, hasta donde yo sé, hay proyectos, Cobairós, bueno, no sé si ahora siguen allí o no. Bueno, a lo mejor no fue el mejor ejemplo, no lo sé. Quiero decir. Sí, pero quiero decir que tampoco hay muchos. Es que como miraste así para abajo, dije. No, bueno, que tampoco hay muchos, no. Porque quiero decir, no hay muchos, pero. Es un tema que salió, o sea, que no hay una convocatoria pública de proyectos en Galicia. Ah, vale. Entonces, en ese caso, si hubiera. Puede haberlos, hay proyectos determinados de excavar un determinado yacimiento, una determinada cronología. Bueno, que en determinados momentos sí que se manejan ese tipo de problemáticas que se quieren resolver a través del desarrollo de un proyecto. Pero son, como digamos, dos arqueologías distintas. El fin debería ser el mismo, ¿no?, que es conocer nuestro pasado. Y en relación a lo que dice María de si dejamos, bueno, no voy a hablar yo por los demás, ¿no?, pero si dejamos así una especie de sensación de que poco se sabe, yo creo que más bien lo que debería quedar es la sensación de responsabilidad a la hora de realizar el trabajo, de no ser categórico, de la dificultad que entraña, de los esfuerzos que se hacen a la hora de hacer la investigación, de cómo se está colaborando con colegas de fuera, de otros países y demás, para tratar de desentrañar este misterio de la prehistoria, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Y yo creo que algo sí que hemos avanzado, porque yo cuando estudiaba en la Facultad de Santiago me decían, el bronce es una etapa oscura, no voy a decir que ahora sea clara, pero desde luego de cuando yo estoy en la facultad ahora sabemos muchísimo más. Y hay muchos más yacimientos, hay mucho más conocimiento, hay muchos más estudios interdisciplinares. No sé la sensación que deja a los que no están en el campo de la arqueología, pero es un proceso muy complicado y yo creo que además es responsable, ¿no? Cuando nosotros escribimos un libro, una memoria, no podemos decir cualquier cosa. Hay que saber muy bien lo que se dice, cómo se dice y por qué se dice, ¿no? Que la gente que lea eso va a extraer sus conclusiones del estudio que tú hayas hecho. No va a tener el yacimiento delante como lo tienes tú. O sea, va a extraer sus conclusiones de lo que tú hayas hecho. Esto vale para una investigación arqueológica o una investigación histórica, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que el estudio sea riguroso y que tengamos mucha precaución de los medios de comunicación. No quiero aquí criticar en general, pero es que muchas veces la gente, ay, en Ventosiño salió esto, ay, en otro lado salió esto. No, es que eso no tiene nada que ver con lo que ha salido. Eso es el titular de un periódico que no sé cuánto está documentado, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y es esa necesidad de la que hablaba María, de constantemente bombardear con qué es, qué cronología es, y este es más grande que el otro, y solo hay uno en todo el mundo como este. Eso no es ciencia, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratar en la medida de lo posible, es un esfuerzo laborioso, pero yo me acuerdo de estas entrevistas de un yacimiento, le dices las cosas, le dices, mándame el artículo antes de publicarlo. Sí. Al final no te mandan nada, sacan al día siguiente y siempre hay alguna cosa que a lo mejor el público en general no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, tú que estás en el yacimiento y lo has excavado y dices, ¿pero cómo puede decir esto? Y esto no se puede decir, si no es real. Pero bueno, en fin, aprovecho para meter la cuña publicitaria. El problema suele ser que ese tipo de estructuras negativas se ven, se pueden apreciar por la propia naturaleza del yacimiento en grandes áreas que se hacen cuando hay obras de infraestructura grandes en autovías. En autovías hay dinero, hay superficies grandes a actuar. Cuando se quiere plantear desde la universidad hay poco dinero y la superficie a excavar es muy pequeña, entonces es muy difícil verlo. Entonces la arqueología preventiva en infraestructuras, lo que dice él antes, se destruyó en aquel aledaño al Castro de Valente, pero bueno, eso por lo menos permitió indagar en aquel tema. Desde el punto de vista de investigación actualmente, yo creo que la Consellería de Cultura no está en condiciones de. No tiene un presupuesto suficiente para poder acometer lo que tú estás planteando, que debía de ser realmente así. Bueno, xa supoño que tarde, pero quería facer unha reflexión sobre
o tema da conservación, porque agora dixeches que son estruturas efémeras, ¿no?, e perecedeiras, levamos moito tempo dicindo, ¿no?, e evidentemente nunca se afrontou desde ese punto de vista, porque como saen en arqueoloxía de empresa, de xestión, de obra pública, bueno, a propia arqueoloxía en sí mesma, o rexistro é destructivo, ¿no?, de alguma maneira, rexistramos e cando rexistramos destruímos o xacemento moitas veces, neste caso moito máis, ¿no? Pero non existe, voto en falta en xeral, non neste encontro senón en xeral, cando se fala deste tipo de xacementos, algunha reflexión sobre a conservación dos mesmos. Por exemplo, hai moitos que se excavou o trazado, pero sabemos que continúan arredor, ¿no? E hoxe en día, claro, os cambios na paisaxe son tan radicais e a maquinaria que se mete agora para o forestal son auténticos tanques, o sea, os eucaliptos que están entrando en zonas onde nunca entraran, ¿no? Entón, bueno, fago unha reflexión quizáis pues que algún día teremos que abordar a conservación preventiva deste tipo de xacementos para poder transmitirlos ao futuro, ¿no? O un camiño de investigación, un camiño de rexistro, pero hai outro importante que é a conservación. Estar a eso, porque es un planteamiento que yo desde el año 84 lo vengo escuchando, sobre todo a raíz de cuando se empezaron las excavaciones en la ciudad de Lugo de época romana. Cualquier excavación arqueológica en el fondo es una destrucción sistemática, porque yo para poder ver lo del siglo I tengo que quitar lo que está en el siglo II y vamos hacia abajo. Matrix Harris funciona bien porque es así. El depósito arqueológico se va superponiendo hacia arriba y tal. Ahí sitios, por ejemplo, hace poco se planteó en la ciudad de Lugo si excavar o no excavar el atrio de la iglesia, de la catedral. Claro, si tenemos 14 metros de estratos, ¿dónde dejamos los niveles de cimentación de los muros y demás? Entonces se decidió no excavar. Una excavación arqueológica, sea de investigación o no sea de investigación, es siempre una destrucción sistemática. Y a los arqueólogos lo que nos corresponde es ser muy correctos, muy cuidadosos en el registro arqueológico. El registro arqueológico que hace un arqueólogo en esta fecha actual, el 2023, tiene que ser globalmente válido en el 3023. Igual. El problema es que, por ejemplo, yo que trabajo mucho en temas de impacto ambiental, es que la presión que tenemos continuamente corre, corre, corre. Y eso es lo que la administración, yo achaco a la administración, que no tenemos los arqueólogos como directores de intervenciones la suficiente respaldo y seguridad para poder acometer nuestro trabajo. Bueno, en relación ao que comentabas, tamén entendo que te refires a xacementos que están afectados agora, o sea, que xa desapareceron por unha obra pública, por exemplo, Remedios, pero sabemos que continúan fora, por exemplo, ¿no? Ou este, vale. Claro, efectivamente, eu creo que faltaría, onte falábamos de protocolos, eu creo que faltaría un gran proxecto de investigación para conseguir sistematizar cales son os patróns de asentamento, o sea, cales son os lugares preferentes nos que se ubican estes sitios, que eso, aínda que hai algunha tese, non é todo, non abarca todo o territorio, non temos toda a visión. E despois habería que facer, eu creo que eu sigo empeñada no tema do protocolo, de deseñar un sistema de rexistro e de recolleda de analíticas que permitira, bueno, Diego acaba de co tema do dron e de combinar as imaxes do dron co que se ve abaixo, por exemplo, para identificar estructuras. Quero dicir, isto é todo tan tenue, tan difícil de distinguir en campo, que merecería o esforzo de bueno, pues diseñar ese protocolo e bueno, facer un esforzo tamén por saber cales son os lugares que se están utilizando, donde están eses campos de silos, donde están os lugares de habitación. Pero claro, o problema é que isto tamén se aborda porque son obras públicas, os terrenos expropian, pero os terrenos que quedan arredor son privados, e entonces facer unha obra deste tipo que o que require é retirar a cuberta vexetal de áreas enormísimas, é moi complicado. E despois, unha vez excavados, tamén o tema da difusión é moi complicada tamén,
Por exemplo, no caso de Monte das Cabanas, en Vigo, a Universidade de Vigo diseñou, creo que ten un roteiro, ou o tivo fai uns anos, no que se podían percorrer diferentes xacementos, entre eles Monte das Cabanas, que non é un xacemento visible, pero se iba ali e se contaba en que consistía este sitio. Porque sabedes que cando se excava unha construcción romana, hai un muro, moitas veces, a maior parte das veces. Aquí o que temos son gavias. Despois de que pasan dous invernos por esas gavias e non están cubertas, non queda nada. E os exemplos que temos por Europa, bueno, poñía Pili onte un, son reconstruccións basadas nos datos arqueolóxicos para poder comprender como eran estas estructuras, ni siquiera donde estaban originalmente, sino en parques arqueolóxicos para poder facilitar o... Pero son complicadas, precisamente. É interesante empezar por este tema porque quizás é dos contextos máis complicados. Non sei se si alguna cuestión máis. Solo una anécdota más. A mí lo que más me llama la atención de lo que he oído hoy por la tarde, es una broma, ¿no?, decirlo, pero es el que un paisano de pueblo avise a patrimonio de que hay un castro después de que toda una autovía está casi por pasar por encima. Yo alucino. Bueno, eso no pasa todos los días, afortunadamente. Digo, eso no pasa todos los días, afortunadamente. Eso fue un caso muy concreto y me pareció importante, más que la anécdota, reflejarlo, porque digamos que toda esa intervención hay que entenderla en ese contexto, ¿no? Pues un contexto de, ¿cómo decirlo?, pérdida de paciencia por parte del promotor, porque ya movieron el plaza una vez, luego lo mueven otra vez y demás, y esto influye también con lo que decía Álvaro, ¿no?, de la conservación, ¿no?, de los restos, claro. Si tenemos estructuras en negativo, para nosotros arqueólogos todo es interesante, pero yo creo que a veces también ese debate, ¿no?, de que hay que conservar y que no, o sea, realmente merece la pena, después de haber invertido ahí un capital importante, haber cambiado el trazado tres veces, conservar ese enclose, que son estructuras en negativo, es un único, no lo niego. Pero quiero decir, yo creo que a veces también hay que ponerse en la mentalidad de los demás y no solo en la nuestra, ¿no? Y decir, no, somos arqueólogos, aquí hay que protegerlo todo, ¿no? Creo que hay que ser un poco consciente también de que, o sea, que trata de compaginar ese conocimiento y ese estudio del pasado con la realización de obras públicas, ¿no? Creo que es así. Cada uno puede tener su opinión, evidentemente, es un tema complejo, pero yo creo que a nivel visual, a nivel patrimonio cultural, pues esta serie de zanjas y de improntas pues tienen poco, en principio poco recorrido, ¿no? A no ser que se hagan, pues como comentaban ellos, pues que se hagan recreaciones a partir de esos restos, explicación de cómo podía ser una de estas estructuras y demás, pero eso incluso puede realizarse, como también comentaban ahora, en otro lugar, que no tiene que ser el lugar por donde se va a pasar esa autovía, ¿no? Claro, a mí me da mucha pena ver esa construcción anular ahí colgada con ese terraplén, ¿no?, y la autovía ahí abajo y la construcción anular ahí colgando, sabiendo cómo estaba. Me da mucha pena, pero también soy consciente, ¿no?, del dinero que se ha invertido ahí, de lo que ha supuesto en el avance para la investigación de un periodo desconocido. Entonces, pues bueno, creo que hay que ser un poco equilibrado en estas cosas. Insisto, cada uno puede tener su opinión, ¿eh? Yo no tengo una opinión clara. Creo que es complicado. Este caso del Castro de Valente no fue un señor. Toda la gente, mi mujer tiene un restaurante allí, todos los cazadores quedaban en el Castro de Valente como lugar alto y tal para iniciar las cazas. ¿Cuál fue el problema? Que esto, la culpa es de la administración. Es un error de la administración. No se puede hacer un pezón, un plan de ordenación municipal de una ciudad encargado a unos arqueólogos que viven en Barcelona, que no conocen el sitio y que luego, por cuestiones económicas, simplemente hacen el tema. Copiaron literalmente, fusilaron literalmente el antiguo planteamiento que había, que se había hecho ya incluso, creo que fue broma, aunque yo había participado en aquella empresa, del año 89, y lo copiaron, y lo fusilaron y han tomado el viento. No hubo una prospección real. La administración, yo lo sé bien porque yo estaba en el anterior tema, yo vivo en Lugo y lo conocíamos todos. Broma formaba parte de mi empresa en un momento determinado y tal. Y eso es un catálogo que habíamos hecho en 89 con unas condiciones determinadas para unas cosas determinadas. Lo que no se puede hacer es, cuando se hace un plan de ordenación municipal de una ciudad, y esto pasa por toda Galicia, se llama arqueólogos que son de Barcelona y que luego esta gente lo que hace es hacer el planeamiento y no tiene ni idea.
Esto pasa recientemente. Se ha puesto ahora en valor la cloaca de la ciudad de Lugo, una cloaca del Comanus Máximo, en un tema. La empresa que cogió el tema era una empresa catalana. Como no tenía idea, cogió una arqueóloga de Pontevedra para hacer las valoraciones. Claro, los arqueólogos de Lugo que excavaron allí, que trabajamos allí, alucinamos. Pero bueno, el sistema administrativo funciona así. Y en el caso de Valente, era el tema, fue así. Fusilaron realmente un plan general que había, de un catálogo que había de una empresa privada que llevaba 8 años sin aetar. La gente que vino a hacer la prospección, claro, se fijó en lo que había, porque era gente de fuera también. Entonces, de ahí vino el error, que se luego acabó en el erario público, en un montón de pasta, de pasta y cabreo, porque bueno, los arqueólogos volvimos a una fase en el año 86, que se nos cerraba dentro de unas vallas, nos tiraba cacahuetes como si fuésemos primates, y volvimos otra vez a la época de Valente, a ser otra vez denostados, otra vez en la ciudad de Lugo, porque claro, eso enfureció, tú lo sabes perfectamente, a muchísima gente. Pero el error fue la administración. Debe de exigir, cuando se hacen planeamientos, cuando se hacen obras de tal, que el equipo arqueológico que haga el tema, que la diferencia económica entre uno y otro no es tanta, sea de la zona o por lo menos conozca la naturaleza de la obra que se va a hacer y el contexto en que se va a hacer. Si no, un tío de Barcelona viene para acá y el marisco gallego es cojonudo, barato, y a comer marisco y a tomar bien. Esto es literal, esto no son empresas privadas y podríamos escribir un auténtico, ¿no? Decálogo de todo este tema. Nada, una reflexión personal, que uno estudia arqueología cuando es muy pequeñito y se vuelve loco por la arqueología y la apasiona la arqueología, se hace arqueólogo para excavar, para estudiar el pasado y demás. Y cuando creces, te haces mayor y te ves rodeado de situaciones que seguramente te dan experiencia y te fortalecen en tu vida personal, pero hay que tragar lo que no está escrito. O sea, nada que ver con la arqueología, temas políticos, temas de promotores que presionan, temas de locales, bueno, en fin, todo, temas de todo tipo que la verdad es que, insisto, fortalecen, pero no tiene nada que ver con el motivo por el que empezamos todos a estudiar arqueología. Pero bueno, hay que sufrirlo también. Ningún trabajo es perfecto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero en arqueología pasa. Y ahí en Ventosiños pasó bastante. Bueno, pues vamos a rematar aquí o primeiro encontro de arqueoloxía. Nada, agradecervos a todos aos asistentes que estiverades aquí todas estas horas e a vosa participación con preguntas e con comentarios. A todos os poñentes, os que quedan aquí e a todos os que xa pasaron porque, bueno, polo esforzo que fixeron que en algún caso xa vichedes que retomar investigacións de fai 20, 25 anos e volver a botar un ollo atrás e traer aquí a información actualizada e nada, e o museo, pois moitas gracias por todo o personal do museo que estuvo pendente de nós todo o tempo e que fixeron que todo isto funcionara perfectamente durante toda a xornada e que nada, agardamos que haxa segundo encontro de arqueoloxía. Sí. Nada, por pechar a sesión. Foron dous días tremendamente intensos para min, que como sabedes moitos me dedicaba a este ámbito anteriormente. Foi un verdadeiro placer poder ver a tantos colegas e compañeiros xuntos discutindo sobre un tema verdadeiramente apasionante. Vimos moitas intervencións, algunhas delas a maduras, xa teñen tempo, xa teñen máis de 20 anos, e outras moi recentes. Entre unhas e outras pasaron moito tempo, e sobre todo pasou unha crise económica, social e política que destrozou por completo o sector relacionado co patrimonio cultural. Moitas empresas de arqueoloxía quedaron polo camiño, moitas empresas de restauración quedaron polo camiño, e penso que estamos nun momento no que hai que recuperar a ilusión. A arqueoloxía ten que volver de novo as políticas públicas, ten que ser unha prioridade para todos os nosos políticos dun lado ou de outro, e hai que recuperar esa ilusión. Hai que recuperar espazos como este de discusión, de intercambio de experiencias, de intercambio de coñecementos, que podamos falar entre nós, porque só a partir do que é ese diálogo continuo podemos mellorar na nosa percepción. A mí non
non me gustaría que quedarades con esa sensación de que todo está exactamente igual. Eu me gusta pechar os ollos e mirar para atrás e ver o que sabíamos deste ámbito, deste mundo, hai 20 anos, e os aseguro que é moitísimo menos o que sabíamos antes do que sabemos agora. E penso que hai que ter unha actitude positiva con respecto a este tema. Quisera agradecer a todos vos que estivechedes aquí intensamente estes dous días, 128 persoas matriculadas nunhas jornadas como esta, creo que un número verdadeiramente extraordinario. Agradecer a todos os ponentes por acudir a nosa chamada, a María Martín por compartir con nós a dirección e a selección dos ponentes, e decirvos que este primeiro encontro de arqueoloxía surdiu coa vontade de permanencia no tempo, e dende xa estamos preparando o segundo encontro de arqueoloxía, que vai a ser tanto ou máis interesante que este. Moitas grazas a todos.